Dice, cuando una pieza circular situada en torno a un campo magnético uniforme de 2 teslas gira con velocidad de una constante en torno a 2 metros perpendicular campo, que no fuera perpendicular, no habría fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida es por seno de 20 T en unidad del sistema internacional. Y ahora dice, deduzca la expresión de la fe inducida en una espira que en las condiciones descritas calcula el diámetro de la espira y su periodo de revolución. Perdona. Deduzca la expresión de la fe inducida. Vamos, no sé que te diga que cojas la teoría y diga, mira, esto es la fuerza electromotriz, N por B por S por el seno, el coseno del ángulo. Como un movimiento angular, el ángulo es W por T, entonces tú le pones E. Y lo de cuatro valencias, ¿esto qué coño es? ¿Vale? Que he puesto aquí dos rayas, ¿esto qué es? Eso que no va. Y vale. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo puedo decir que esto, bueno, vamos a suponer que N vale 1, ¿vale? Para complicar. ¿Qué es lo de N que es? ¿Es esto? ¿Cómo? La N que es, el número de espiras. Ah, cuando es un helicoidal. En 20 espiras, pone 20. Esto es esto. Y esto es esto. Entonces puedes identificar el movimiento. Yo haría lo que si vienen al final. Puedes identificar. Me pide la superficie, entonces como B vale 2, pues 2 por S tiene que ser igual a 10. O luego le cambio el signo. Así que la superficie es 5 que me la piden. Que calcule el diámetro de la espira, ahora tengo que calcular diámetro. Vamos, vale, pues si tienes 5 metros cuadrados, pi por r cuadrado, pi r cuadrado igual a 5 y r e. ¿Sí? 1,26. Pero ¿por qué seno y no coseno? Si la fórmula es coseno. Es que eso no lo entiendo, porque a veces ponen coseno y tras seno y no... Te da igual donde empieza. A ver, tú tienes el seno que es así, ¿no? Sí. Y el coseno que es así. Pues la única diferencia es que este empieza, el coseno empieza aquí. Entonces tú le puedes poner esto, seno de WT más pi medio, que son 90 grados, y es lo mismo que el coseno. Pero es que da igual donde empiece la onda. Da igual que empieza aquí, que empieza aquí, empieza aquí, empieza aquí, empieza aquí. Bueno. Siempre que sea de forma senoidal. Bueno, la forma senoidal es tanto el seno como el coseno. Esta empieza arriba, esta empieza abajo y el coseno empieza arriba, pero da igual. Ácido antimoso, antimonioso. Antimonioso puede ser. CBO3. Te lo aprendí, ¿no? No. Bueno, no era lo que decía. ¿Eh? Sí. Voy a hacer el chiste de aquí. Sí, se escapa de él. Pues tampoco te falta mucho porque H3 es CPO3. Tenemos el radio. ¿A punto me hago esto de química, ¿sabes? ¿No? ¿Y su periodo de revolución? Pues periodo, si W es 20. 4. Si W es igual a 20, pues W es 2 pi partido T, o T es igual a 2 pi partido W. ¿Y lo W qué es? La velocidad angular. Vale. Es un movimiento circular uniforme, así. Y el ángulo depende de la velocidad. O sea, sería pi partido 10 segundos. Valencia, la menor. Es el apartado A. ¿Y por qué el periodo es superficie partido...? No, no. El periodo es 2pi partido W. 2pi siempre. Esto es movimiento circular, velocidad angular, 2pi partido T. José Luis. Ácido hipoceluloso. ¿Celuloso? Selenibroso será, ¿eh? Selenio, es que yo los nombres. Mira, ¿tú cómo te llamas? Yo Javi. Pues Javi, no veas tú.
Con una J, una V, esto que es el tizón. ¿Por qué José Luis? Es más largo. Y ahora me dicen, ¿cómo varía el periodo de revolución y la FEM si la velocidad angular fuese la mitad? A ver, la velocidad angular es 20, ¿vale? Si la velocidad angular es la mitad, es 10, el periodo sería... más rápido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sería más rápido? Espera. La velocidad angular es mayor y el periodo es más pequeño, claro. Si el periodo es más pequeño... ¿Qué le pasa a esto? Da más vueltas por cada... Da más vueltas. Por segundo, ¿sabes? Yo la llevo, ¿no? ¿Y cómo harías eso si debiste de hacerlo de forma... sin número? Dice, W es la mitad de tal. Tú te coges la expresión y dices, ¿tú cómo ves? Si digas el fluido, no digas el doble. A ver, ¿no? Te haces tele y busca el móvil. Ya. Vamos a ver. Si la velocidad angular decrece... el flujo no cambia, pero sí cambia, ¿qué es lo que cambia? Sí, la velocidad no cambia. Si W decrece, cambia el seno y entonces sí hay variación de flujo. Espérate, esto está mal, ¿eh? Porque aquí no he tenido en cuenta la velocidad angular, que yo quería que era el flujo. Solo eso no es el flujo. Pero en el libro, en la vas a poner eso. No. Pero pone la E. Y la E es B por S por W, ¿vale? Todavía me falta la W aquí. Vale. Si está la W metida aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo es el flujo? ¿Mayor o menor? Espera, entonces. ¿Cómo es? ¿Con la E o con el flujo? Con la E. Esto es la E. Yo considero que era el flujo. Entonces aquí está metida la W. También. ¿Vale? Sí. Está tomado. Pero la W, vale, sí. Ya se las cuento otra vez. Pues estaba pensando que era el flujo. Bueno, ¿de dónde sale la W? Ya que estoy... La W es 20. La expresión es B por S, por el coseno, por el seno, me da igual, de WT. Entonces, como la fuerza electromotriz es la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Así que la W, la derivada de coseno, la derivada saca de la W. Menos seno quedaba esto. Porque la derivada de WT era W por el seno de WT. ¿Vale? Y eso es lo que te lleva a confusión. ¿Puedes poner seno y coseno? Bueno, normalmente pones aquí coseno y haces la derivada, pero que si fuera al revés tampoco pasa nada. Entonces, la W, el menos 10 o 10 sería 2 por la superficie por W. Y W es 20. Solo aquí saco la superficie, que sería 10 partido 40, 0,25. ¿No? ¿Sí o no? Pi r cuadrado igual a 0,25. R igual a... ¿Qué? Al arsénico, ¿cómo le pone perico al arsénico? ¿Pero arsénico? Sí. Pero arsénico, sí. Yo no me... Arsénico. Arsénico no suena bien. Pero arsénico. Venga, ahora. ¿Qué es lo que más? La W, periodo es 2pi partido W, lo estaba bien. 2pi partido 20, pi partido 10. Vale, y ahora me pregunto. ¿Cómo varía el periodo y la FEM si la velocidad angular es la mitad? Si la velocidad angular es la mitad, esto ya lo voy. Sería. Si no te dan número, como tú dices, si no me dan número, ¿qué hago? Venga, era el 3.
está bien, yo no lo ve. Elevado a 3. Lo de la valencia. Más 2. Lo de 3 y 4. Primero se hace una de paréntesis, eso sí que se hace. Si la velocidad angular es la mitad, pues periodo de la mitad. Es que me salía. Sería esto, ¿no? Un otro. Cuando tiene tres valencias, el hijo es más grande. El otro también. El otro la más pequeña. Si el periodo es la mitad. Yo ya tengo. El periodo de velocidad angular la mitad, pues sería esto. Es que me sería raro este tablo. 4π partido W. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que si la velocidad angular es la mitad, va la mitad más lento, tarda el doble en dar una vuelta. El periodo es el doble. ¿Vale? Es más fácil hacerlo así, lo comparo, ¿no? Sí. ¿Y cómo cambia esto? Pues como depende de W, la B y la S no cambian, pero varía el W, la fuerza electromotriz depende de W. Si W es la mitad, pues la fuerza electromotriz es la mitad. Es el doble, ¿no? Una valencia. Sí. No, no es la mitad. La mitad. Y cuatro. Es igual que si dices. Aquí me da igual que sea la mitad. Porque al final va la uno. Pero aquí es la mitad. No, no, no tiene por qué. No tiene por qué dar uno el seno. El máximo va a ser una valencia. Bueno, pero va, puede cambiar y si cambia, influye. No. Que lo hace con la otra en la prueba, se sí, si W 20 y ahora pongo seno de 10. Ah, no, porque lo que cambia es el tiempo que tarda más en hacerlo, ¿vale? Pero el valor máximo y el mínimo del seno es el mismo. Lo que cambia es esto. Pero entonces la W del seno no cambia porque la derivas, ¿no? Claro. No, no es que la derive, sino que entra, pero entra cada más tiempo. Entonces, si la velocidad angular es más grande, va así. Si la entonces cambia el periodo ese, vale, sí. Pero lo que cambia es, en la E, esto vale de 1 menos 1, esto no cambia, pero cambia en la E porque aquí pongo W partido 2. Entonces hay la mitad de energía, cambia la amplitud. La mitad. Si va más lento, cuanto más rápido vaya, más energía hay.